Señor, abre mis labios.
Este es nuestro Dios. Por siempre más. Aleluya. Grande es nuestro motivo de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Son de santo altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion bendice. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Santo. Y el Señor.
Bendito sea el Señor Dios de Israel. A Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquémosle diciendo: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de Dios Padre. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de su manifestación gloriosa. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, cuya gracia nos transforma de culpables en justos, de infelices en dichosos, no dejes de favorecernos con la acción de tu gracia y con tus dones, y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que lo convierta también en santuario de alabanza y obediencia al Padre Celestial. En esta Santa Misa, como la hacemos todos los días, pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, de la Basílica y de el Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. Nos unimos a la oración por la salud de Jorge Vergara Madrigal. Y pedimos de una manera especial también por nuestros hermanos sacerdotes de la Basílica que hoy reunidos en fraternidad conviven, tienen un paseo. Y bueno, qué bueno que descansen un momento para venir a trabajar después con alegría. Pedimos al Señor que los alimente a todos de salud, de alegría y de paz. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus dones para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme,
Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguir a Cristo tiene su compromiso. Cuando iba en el camino del Calvario, lo seguía María, lo seguía la Magdalena, María la de Cleofás, algunas mujeres, Juan el Evangelista. Era un pequeño grupo que seguía a Jesús. Pero podríamos decir, no, también lo seguían los soldados y lo seguían los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes y el pueblo que iban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Se iban mofando. Hermanos, seguir a Jesús tiene sus condiciones. No es nada más, pues yo voy con él, y ahí también iban con él muchos burlándose. ¿Qué sentido tenemos al seguir al Maestro? Permanezcan en mi amor, nos dice hoy el Evangelio. Es una invitación a transformarnos en amor de Dios. Es la gran diferencia. No basta nada más saber que allí está, acudir a Él cuando nos conviene, sino dar fruto y dar fruto abundante. Amor. Para que esa sea nuestra alegría, alabar y bendecir a Dios. No hay que darle muchas vueltas, pues. Señor, es muy claro hoy en el Evangelio. Permanezcan en mi amor. Si se acercan a mí, si me siguen es para aprender a amar, para poder cumplir la voluntad de mi Padre y alabarlo, bendecirlo. Manifestar que somos propiedad de Él, que hacemos su voluntad y no la nuestra. Unirnos en el Señor para que nuestra alegría sea completa. ¿Qué hace nuestra Madre Santísima cuando viene a nuestra tierra, a este cerro bendito y nos deja su imagen plasmada, su imagen hermosa para que nos preceda? ¿Qué hace? Viene a enseñarnos a amar, viene a enseñarnos el servicio, viene a enseñarnos la alegría en Cristo nuestro Señor. Se revela como madre del verdadero Dios por quien se vive. Se revela como servicio. No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué esa tristeza? Nos invita a la alegría. Nos invita a conocer a Dios. A transformar nuestras vidas. De esclavos a libres, de oscuridad a luz, de pleitos a hermanos.
nos invita a transformarnos. Llega como la gran misionera a nuestra tierra y nos trae la verdadera alegría, ser hijos de Dios. Pero también nos da el compromiso, como a Juan Diego, ve, no te quedes nada más admirando, ve. El envío es algo importante. Transforma nuestras vidas en acción. Transforma nuestras vidas en oración. Transforma nuestras vidas en alabanza viva. A eso vino nuestra Madre Santísima a nuestra tierra. A traernos la voluntad de Dios, a enseñarlos a cumplirla y a darnos la alegría de ser con Dios, de ser para Dios, de transformar nuestras vidas en verdadera alabanza y alegría. Hermanos, los invito pues a esto, a partir del Evangelio de hoy, a que veamos, analicemos qué es lo que nos hace falta para amar a Dios, para verdaderamente seguirlo, para transformar nuestras vidas, permanecer con Él y no nada más seguirlo, sobre todo cuando nos conviene, sino ser testigos fieles y sinceros de la fe que hoy nos ha traído a mirarla y sobre todo a dejarnos mirar por ella. Dios bendiga nuestras vidas. Encomendemos, hermanos, a Cristo nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios, vivan sumergidos en su contemplación, y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, a Dios, por el que se suspiran. Oremos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Por Jorge Vergara Madrigal, para que Dios le dé su pronta recuperación. Oremos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así, como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijamos al Padre, como Cristo el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tienes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Oh,
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón.
alma.